y a los centros electorales. Sí, mira, se está contabilizando aproximadamente dentro del padrón electoral un poco más de 5.400.000 personas que están dentro del padrón electoral que son menores de 30 años, están entre 18 y 30 años, que es lo que la ley considera como la población joven. Nosotros consideramos que ahí va a haber una, eso significa aproximadamente un tercio del padrón electoral en su totalidad. Por supuesto, nosotros no podemos hablar de cifras de participación porque eso le corresponde al órgano electoral, al árbitro electoral, pero sí consideramos, por lo que nuestros testigos nos reportan, que va a haber una participación altísima de este sector de la población. ¿Y en cuanto a las denuncias? En cuanto a las denuncias, a lo que tú nos comentabas de las denuncias, sí han llegado algunas denuncias aisladas de casos puntuales, afortunadamente cosas muy localizadas. Inmediatamente nosotros las hemos hecho saber al Consejo Nacional Electoral y la grandísima mayoría de esas, de los problemas que se hayan presentado de manera puntual se han estado resolviendo sobre la marcha. Hasta este momento no hay ninguna situación que se pueda considerar generalizada, por lo tanto, de verdad que creemos que el proceso se ha llevado con absoluta normalidad, con total tranquilidad, y debemos felicitarnos todos los venezolanos y venezolanas por eso. Morfes Oscar, YBKE Mundial. Sí, buenas tardes. ¿Qué información tiene sobre el porcentaje de electores que han sufragado hasta esta hora? Sí, nosotros no podemos pronunciarnos sobre eso porque eso forma parte de los resultados. Los porcentajes de participación o de abstención también son competencia del Consejo Nacional Electoral. Obviamente nosotros recibimos los reportes de nuestros testigos y hacemos cortes de participación en las diferentes horas del día, pero no podemos pronunciarnos sobre eso porque tenemos que respetar al Consejo Nacional Electoral. Gracias. Mariana Gómez, Globovisión. ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por permitirnos estar junto a ustedes el día de hoy. Con mucho gusto. La primera pregunta, ministra, bueno, ya fue respondida. La pregunta tenía que ver con el tema de las denuncias de todos los electores en general, sean de la tendencia que sean, acerca de algunas estaciones del tema de la votación que estaban haciendo que el proceso fuese más lento. Ustedes han expresado pues que eso es satisfactorio para ustedes, la decisión del CNE de prescindir de la estación de información. La otra tiene que ver, y me quiero referir a esto como un caso concreto, no quiero que esto se tome como una generalización. En el estado Sucre, nuestra corresponsal logró captar a unos motorizados con banderas alusivas a la opción que ustedes representan y haciendo recorrido por alguna zona. Yo quisiera saber cuál es el llamado o la reflexión que se hace desde el punto de vista general sobre este tipo de conductas que, entiendo, no reúnen y no provienen del ánimo general del electorado. Y quisiera saber cuál es el llamado que en ese sentido hacen a la militancia que lo sigue. Gracias. Sí, el Comando Carabobo, como lo hemos hecho a lo largo de toda la campaña y como lo ha hecho el candidato de la patria, el presidente Hugo Chávez, es absolutamente respetuoso de las normas que el Consejo Nacional Electoral ha establecido en este proceso de votación. Y por esa razón nosotros hacemos un llamado a toda nuestra militancia. Sabemos que hay mucha emoción, sabemos que hay muchísima alegría, que la gente está participando con mucha alegría en este proceso electoral, pero bueno, todo tiene su momento. Todo tiene su espacio, todo tiene su hora. Entonces, bueno, esas expresiones de alegría, de celebración, vamos a guardarlas para los momentos apropiados y en este instante, cuando todavía hay electores en la cola, pues nosotros tenemos que respetar que esta es la hora de la votación y que tal como lo ha hecho, lo ha pedido, lo ha solicitado el Consejo Nacional Electoral, pues no se debe hacer ninguna campaña política. Entonces le pedimos a nuestra militancia que esas manifestaciones de emoción y de alegría las reserven para el momento propicio un poco más tarde. Sierra Davis Pérez, Radio Nacional de Venezuela. Buenas tardes. Mi pregunta también va en torno a lo que dice la compañera de Globovisión, y el llamado entonces no sería solo a la militancia, sino a esos medios de comunicación que se están prestando para el sensacionalismo, colocando justamente cámaras donde supuestos fanáticos del PSUV dicen están molestando a los electores que aún se continúan en las colas. ¿Qué llamado le hacen desde el comando de campaña a estos medios que se prestan para esto? Mira, los venezolanos y venezolanas, si hay una cosa que hemos aprendido en los últimos 14 años es a participar en distintísimos procesos electorales de todo tipo.
Sabemos que cuando se acerca a cierta hora, pues ya cuando se van a cerrar las mesas, pues la gente tiene sus preferencias y se emociona y quiere pues de alguna manera demostrar lo que está sintiendo. Eso también pasa por los medios de comunicación social. Los medios de comunicación social todos pues tienen que hacer un esfuerzo para lograr acatar las instrucciones que el árbitro da durante este proceso. Es el Consejo Nacional Electoral quien debe hacer los pronunciamientos pertinentes. Una vez que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie, pues de verdad, pues ahí ya sí es incontenible, ¿verdad? Y ahí la gente tiene pues todo el derecho de demostrar sus emociones y sus alegrías. Sin embargo, nosotros debemos, como comando de campaña Carabobo, y además como respetuosos, personas respetuosas que somos, y especialmente nuestro candidato, el candidato de la patria, el presidente Hugo Chávez, que ha insistido permanentemente en eso, respetuosos del árbitro del Consejo Nacional Electoral, hacer este llamado a los militantes, hacer el llamado a los medios de comunicación y a todos los que somos actores dentro de este proceso democrático, dentro de este proceso electoral. Todo tiene su momento, todo tiene su hora, y esta es la hora. En este momento es importante que permitamos que las personas que todavía no han ejercido su derecho al voto lo puedan hacer con tranquilidad. Este es un momento para que nosotros más bien apoyemos a las personas que están yendo a votar, a las personas que están en cola. A lo mejor hay personas que tienen ya un rato largo haciendo cola, pues entonces brindarle algún alimento, darle agua. En algunos lugares tenemos conocimiento que hay situaciones climáticas importantes. Por ejemplo, sabemos que en el estado de Mérida ha estado lloviendo bastante, y en otros estados del país. Entonces, por ejemplo, las personas que están en cola en situación de lluvia, tratar de ayudarlas también para que los que tengan un paraguas, los que tengan un impermeable, los que quieran ayudar con ese tipo de cosas, para que la gente pueda ejercer su proceso de votación y culmine este proceso de votación a las 6 de la tarde o hasta que el último elector de la cola haya finalizado de votar. Por eso, todo tiene su momento. Este es un momento para apoyar a aquellos que están votando, a aquellos que no han terminado de ejercer su derecho al voto, para que si alguna persona todavía está en su casa y tiene que ir a votar y no ha podido ejercer la votación, pues que lo haga y que nosotros lo apoyemos en eso. Y ya llegará el momento entonces de expresar nuestras alegrías y nuestras emociones una vez que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie. Muy buenas tardes. Maripili Hernández, quien es integrante de...